Conversamos para nuestra edición de la 13, nosotros en esta jornada con don Pedro Muñoz, constituyente electo por la región de Los Ríos del Partido Socialista. ¿Cómo está, don Pedro? Bienvenido, gusto de saludarle a esta hora. Un gusto igual. Saludos a todos los auditores y auditoras de la radio. Un gusto conversar con ustedes sobre todo lo que viene este proceso histórico y agradecer en primer lugar el apoyo recibido en estas elecciones que nos permitió salir electos con la primera, con la segunda, perdón, mayoría regional y con la primera mayoría a nivel de la capital regional. Sí, bueno, la verdad de las cosas es que es un tema que se aproxima ya de a poco a pasos agigantados, que es la redacción de una nueva constitución, don Pedro. Y en ese sentido, bueno, número uno, felicitarle por este logro, ¿cierto? Son 155 constituyentes a nivel de todo Chile que tienen esta gran responsabilidad que son los electos ahora ya después de tras esta mega elección que ocurrieron el fin de semana antes pasado, ¿ya? Donde podemos ver hoy día que estos 155 constituyentes serán los responsables de escribir esta nueva constitución más los escaños reservados. ¿Qué se siente y cómo se percibió también el cariño de la gente al momento de ser elegido como uno de esos 155 constituyentes por la región de Los Ríos? Sí, estoy muy agradecido esta elección. Es la primera que nos permite, ¿cierto?, como país, construir a través de la vía democrática las bases de nuestra convivencia futura. Tenemos como constituyentes electos un gran desafío que es interpretar las necesidades, los sueños, las ideas de los vecinos y las vecinas de la región de Los Ríos, de Paillaco, de todas las comunas. Para poder llegar a un acuerdo dentro de toda la diversidad que quedó representada en la Convención Constitucional. Yo creo que la Convención Constitucional es lo más parecido a Chile en su diversidad, y el desafío es precisamente desde esos puntos de vista, desde esas aproximaciones, desde cada una de nuestras identidades, adscripciones, desde cada uno de los lugares donde habitamos, de los territorios que habitamos cada uno de los constituyentes, llevar a la Convención Constitucional, ¿cierto?, estas ideas y estos sueños. Nosotros vamos por una constitución ecológica, vamos por una constitución feminista, vamos por una constitución que defina el Estado como solidario, como un Estado de bienestar, que proporcione a los ciudadanos, a las personas, las condiciones mínimas para nuestro desarrollo, para la libertad, para ser felices. Y creemos que es fundamental construir entonces un Estado social y democrático de derecho, solidario o de bienestar, para poder superar todas las desigualdades, los problemas que hemos tenido durante décadas, los abusos, ¿cierto?, las indignidades que nos llevaron también a estallar como una olla de presión el 18 de octubre. Entonces es tremendo el desafío que se nos viene. Esperemos que esta constitución, que esta convención constitucional tenga mecanismos de participación vinculante. Por eso vamos a apostar nosotros, vamos a luchar para que en el reglamento de la convención, que es una de nuestras primeras tareas que se nos viene una vez instalada la primera semana de julio, es construir este reglamento con participación ciudadana. Malucha Pinto, otra constituyente electa, decía que la convención debía ser como la casa de vidrio, es decir, transparente, para que toda la ciudadanía pueda estar al tanto, pueda seguir las discusiones y también incidir con su opinión a través de cabildos, de participación digital, etcétera, etcétera. Así que esa es nuestra disposición, esos son nuestros desafíos de cara a la instalación de la convención, y reitero que estoy muy agradecido por el gran apoyo, por el gran respaldo recibido en todas las comunas de la región. Agradecer a los vecinos y a las vecinas de Paillaco que confiaron en mí, que me apoyaron, que fueron a participar y emitieron su voto. Así que muy agradecido y muy, muy contento, y pensando, como le decía, en la tremenda responsabilidad que tenemos ahora sobre nuestros hombros. Bueno, lo decíamos recién, son 155 constituyentes. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo, Pedro? Yo creo que va a ser un poco difícil de alguna manera de poder conversar, dialogar. Yo creo que se necesita aquí o se va a necesitar muchísimo diálogo para llegar a buenos acuerdos finalmente, considerando que son 155 constituyentes en los cuales se tiene que finalmente llegar a acuerdos precisos para ir redactando punto por punto de esta nueva constitución. Así es. Yo creo que siempre ponernos de acuerdo va a ser un desafío en este país, sobre todo en un país que progresivamente ha ido polarizándose un poco. Yo creo que la Convención Constitucional, la Asamblea Constituyente,
es una oportunidad histórica para ponernos de acuerdo desde nuestras diferencias, sin renunciar a nuestras diferencias, hacer el esfuerzo de llegar a puntos comunes. La convención tiene ese desafío, nos vamos a estructurar, imagino yo, eso es lo que hemos ido conversando, pero no se va a definir hasta que no definamos el reglamento, en comisiones de trabajo, para ir abordando las distintas materias. Imagino yo que habrá una comisión sobre medio ambiente, otra comisión sobre igualdad de género, género y diversidad, etcétera, etcétera, otra sobre descentralización, otra sobre el régimen de gobierno, etcétera. Y creo que, si bien implica un desafío esta diversidad, creo también que, y repito, que la convención es lo más parecido a Chile. Yo creo que por primera vez en un espacio de poder, de decisión fundamental, como es la convención que nos va a permitir tener una nueva constitución, vamos a estar personas que nos parecemos un poco más entre nosotros mismos y no van a estar representadas solamente las élites. Las élites en esta elección perdieron. Las élites en esta elección quedaron relegadas. Y creo que las personas, así como yo soy hijo de trabajadora de casa particular y de obrero, claro, tuve la oportunidad como primero de mi familia de llegar a la universidad y estudiar Derecho, pero provengo de una familia como la mayoría de las familias de este país, y creo que la convención ha quedado integrada también por personas que comprenden el país desde abajo, desde la diversidad, desde la pertenencia a la clase trabajadora, y eso también nos da un buen pie para entender mejor a Chile y para ponernos de acuerdo en base a esa comprensión que tenemos del país desde abajo, desde la vida cotidiana, desde las familias que no han estado históricamente tomando decisiones por los demás, sino que vamos a ser nosotros ahora representantes del pueblo quienes vamos a decidir, y tenemos ese enorme desafío. Mi función, o sea, lo que yo espero hacer, contribuir humildemente dentro de la convención, es precisamente atender puentes para que nos podamos entender, para que podamos conversar y para que podamos llegar a buenos acuerdos. ¿Qué te parece, Pedro, tus compañeros en la región de Los Ríos? Está la exalcaldesa de la comuna de Paillaco, también de tu partido, Partido Socialista, Ramón Reyes, está Felipe Mena de la UDI y está la independiente Aurora Delgado. ¿Qué te parece estos tres compañeros que van a, junto a ti, trabajar por esta nueva constitución desde la región de Los Ríos? Sí, la región también obtuvo un buen resultado en términos de representación del Chile real, de la región de Los Ríos real. Estoy contento porque con Ramona Reyes logramos entrar los dos. Recibimos ambos un tremendo respaldo de parte de la región de Los Ríos. También entró Aurora Delgado, que es enfermera, dirigente de la SEMPRUS, también con una participación en el movimiento No Más AFP. Bueno, y Felipe Menas de la UDI. En esta región entramos tres constituyentes que estamos por la transformación y por los cambios, y entró Felipe Mena, que es de la UDI. Yo creo que ¿qué significa tenemos eso? Que trabajar en conjunto porque tenemos que representar, Pedro, a la región de Los Ríos en su totalidad. Obviamente cada uno de nosotros tendrá énfasis distintos en la representación y en las materias que son de interés y en las materias que comprometimos frente a la ciudadanía. Yo me comprometí a desprivatizar el agua, me comprometí a incorporar también a los animales como seres sintientes, me comprometí a realizar un proceso de participación amplio e inclusivo con la organización Ahora No Nos Toca Participar. Creo que cada uno de nosotros puede aportar desde esa diversidad, no somos iguales los cuatro constituyentes electos, y desde cada una de esas perspectivas podemos representar, yo creo, mejor a Chile. Creo que es importante que la convención tenga despliegue territorial, recorramos las comunas, los sectores urbanos y los sectores rurales, en fin, no dejemos a ninguna persona que sienta la necesidad de expresarse y que quiera participar de la construcción de esta nueva constitución sin hacerlo. Creo que eso es fundamental. El desafío que se nos viene ahora es la participación. ¿Cómo incorporamos, y voy a ser majadero con esto, la participación en el reglamento de la convención, y cómo también el gobierno dota de mayores recursos a la convención? Porque hoy día no hay claridad respecto de si existen recursos suficientes para realizar participación. La democracia tiene un costo, la participación ciudadana tiene un costo de despliegue logístico, administrativo, etcétera, que requiere ser asumido y abordado por el gobierno, y hasta el día de hoy no existe claridad respecto de eso. Solamente existen recursos para pagar las dietas de los constituyentes y para el funcionamiento del Palacio Pereira,
y la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, y hacemos un llamado al gobierno a comprometerse con la democracia, a comprometerse con el poder constituyente. Quienes hemos sido electos representamos al poder constituyente de este país, la confianza de millones de personas que apuestan por un nuevo Chile y que dijeron basta a los abusos. Y creo que el gobierno debe de dotar de recursos suficientes para que podamos realizar participación ciudadana y podamos incorporar al soberano, que es el pueblo que depositó la confianza en nosotros. Nosotros somos canales de participación y el gobierno debe facilitar esa tarea. Sí, te preguntaba hace un momento atrás, ¿por qué mencionas a la señora Ramona Reyes, Aurora Delgado y tu persona? Y bueno, a Felipe como que lo deja un poquito de lado. ¿Y por qué pasa eso ahí? Te lo pregunto directamente. No, yo he dicho lo que sucedió. Que Ramona Reyes, Aurora Delgado y yo representamos a las fuerzas de transformación y de cambio. Ya, perfecto. Felipe Mena, Ramona socialista y socialista, Ramona, Aurora fue independiente, entiendo yo, por Revolución Democrática u otro movimiento. Y Felipe Mena va por la UDI, por la Unión Demócrata Independiente, que es el partido de gobierno y que es un partido que conocemos sus posiciones conservadoras en el país y conocemos su compromiso con el neoliberalismo y con la constitución de la dictadura. Por tanto, yo no estoy diciendo nada que sea distinto a lo que ya conocemos. Y lo que dije a continuación es que desde esas diversidades tenemos que ponernos de acuerdo. Yo no voy a escatimar esfuerzos por también tender puentes con los distintos constituyentes electos, con independencia de su adscripción política, porque creo que tenemos que pensar en Chile. Pero creo que habemos tres constituyentes de cuatro en la región que representamos genuinamente las transformaciones y las fuerzas de cambio. ¿Qué te parece, Pedro, que en la región de Los Ríos al menos solamente una persona haya seguido como independiente, que no pertenezca a ningún partido político prácticamente? Versus el resultado del país, dices tú. Sí, ¿no? Por supuesto, sí, porque en el país hubieron afortunadamente muchísimos independientes que salieron electos, afortunadamente. Te lo digo y te lo planteo de la siguiente perspectiva, porque cuando estaba la pregunta, ¿qué tipo de órgano quiere usted que redacte la nueva constitución? Decía 50%, ¿cierto? O constituyente, o 50% constituyente y 50% parlamentarios, por decirlo de alguna manera, versus solamente constituyente. Finalmente la opción que ganó fue solamente por constituyente y después ahora en la opción para poder elegir a constituyente ahora antes de lo que fue las elecciones. Habían muchas personas que fueron ex alcalde, ex concejal, ex diputado, etcétera, por darte solamente un ejemplo, que nuevamente iban como candidatos a constituyente. Yo en ese caso puedo hablar por mí. Yo represento a mi generación dentro del socialismo chileno, represento un liderazgo distinto desde las diversidades sexuales, desde la adscripción también a una raíz histórica del socialismo que tiene que ver con la representación de la clase obrera. Yo soy hijo de trabajador de obrero y de trabajadora de casa particular, pero además tengo una militancia desde muy pequeño en el activismo LGBT. Y creo que en la región de Los Ríos, tanto Ramona como yo hayamos sacado la primera y la segunda mayoría y hayamos doblado y habíamos obtenido en esta elección más de 23.000 votos en su conjunto, quiere decir que el socialismo en esta región cuenta con la confianza de las personas y que no nos equivocamos al aspirar a representar a la ciudadanía en un momento tan importante como este. Al menos yo puedo hablar por mí. Yo estuve activamente en el movimiento social, no solamente desde octubre, como concejal que salía a la calle y no dudé un segundo en marchar junto a mis vecinos y vecinas de Valdivia, sino que desde siempre he estado en la calle participando en los movimientos sociales, impulsándolos y luchando junto a los vecinos y las vecinas. También participé en el movimiento que impulsaba la constituyente desde Valdivia ya desde hace muchos años. Y creo que eso implica que en esta región, en la región de Los Ríos, el socialismo cuenta con la confianza de los vecinos porque hemos hecho nuestro trabajo, porque hemos recorrido el territorio, porque hemos estado con los sindicatos, porque hemos estado con las juntas de vecinos, ¿y eso? Porque hemos estado con la organización social. Correcto. Del territorio. Y eso, Pedro, precisamente se refleja en la cantidad de votos que obtuviste, amigo, en esta oportunidad. Te agradecemos este contacto por conversar con nosotros. El tiempo lamentablemente no nos juega en contra acá, pero una vez más felicitarle, don Pedro, por este gran logro. Reiteramos, segunda mayoría con 11.173 votos, si no me equivoco. Sí, con un total de 9,79%. Una buena votación en la región de Los Ríos. Muchas gracias, Pedro, por conversar con la radio.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme y un abrazo y Muchas unos gracias. saludos a los vecinos y las vecinas de Paillaco y de alrededores. Muchas gracias, Que Pedro. Muy estén amable. bien. Chao, Gracias a chao. ti. Chao, chao.